¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Cambiamos el discurso de presentación porque así es, estamos en un nuevo programa, Ataque Directo Late, en su primer capítulo, capítulo estreno. Le pedimos disculpas a la gente que nos estuvo esperando la semana pasada, pero bueno, debido a la lluvia tuvimos un inconveniente ahí con la tecnología, la luz, se nos cayó el sistema y no pudimos comenzar, pero ya estamos aquí listos y dispuestos para todo lo que hemos anunciado. Lo conversamos, se gestó la idea, quisimos hacer el proyecto y empezar a hacer este tipo de entrevistas un poquito más cercanos, un poquito más para conocer de tú a tú a la persona y jugar un pequeño tenis fútbol, por así decirlo, para los que se entienden en el tema, e ir conociendo a aquellos jugadores, a aquellas personas que lamentablemente, por como lo hemos comentado, por un límite de edad que pone la categoría, ya no pueden seguir jugando, pero sí dejaron su huella en la tercera división A o en la tercera división B. Lo anunciamos en las redes sociales tras 2 semanas y ya saben quién es nuestro invitado, pero lo vamos a presentar. Espero que la gente esté atenta ahí también para hacer sus preguntas, le mande sus saludos, porque el día de hoy tenemos con nosotros a Diego Delgado, como fue apodado por ahí por un diario de renombre, el killer de la tercera división. ¿Cómo está, Dieguito? Bien, bien, Mauro, todo bien. Cuéntanos, ¿cómo va tu día? ¿Cómo va, bueno, cómo ha estado tu semana, tu mes, entre comillas, tus 3 meses de cuarentena atípica, entre comillas? Porque me imagino que al final estabas dentro de una cancha igual, pero ¿cómo ha sido el encierro? Bueno, encierro a medias porque cuando comenzó la cuarentena llevaba un par de meses sin trabajo y entré a trabajar en plena pandemia. En la última semana de abril encontré trabajo y desde ahí que estoy trabajando, entonces igual no estoy encerrado al 100% del tiempo. Ah, ok. Bueno, estás saliendo, por lo menos puedes ver un poquito de gente, de compartir algo. ¿En qué estás trabajando, Dieguito? Estoy trabajando en Lampa en una empresa de montaje industrial. Ya. Sí, ¿Es tiene relación con lo algo? que estudié y ahí estoy trabajando. Ah, ok. ¿Qué estudiaste? Cuéntanos, Prevención Dieguito. de riesgo estudié. Ya. ¿Terminaste la carrera, todo? Sí, estoy titulado, todo el tema. ¿Lo hiciste eso en paralelo al tiempo que jugabas? A ver, yo empecé a jugar en tercera a los 21, si no me equivoco, y era mi último año, creo, estudiando. Ah, ya estaba en la parte final, era un poquito más acomodable. Convalidé un año, claro. Ya, buena. ¿Y qué tal? ¿Te gustó la carrera? ¿Te gustó? ¿Es tu área fuera del fútbol? O sea, cuando estaba estudiando, estuve varias veces que no quería seguir porque no me gustaba, decía yo no voy a trabajar en esto, pero ahora que estoy ejerciendo por primera vez, me gusta. Me gusta Ya. mi trabajo. Igual es una empresa chica, por así decirlo. No hay mucha rotación de trabajadores, entonces no se hace más fácil, pero se hace más, ¿cómo se dice? Más personalizado el trabajo, igual es entretenido. Aprendí de todo. Bueno, al final yo creo que cuando uno está trabajando no ve muy poca realidad de lo que estudiaste. Cambia todo, Claro. todo el área, empieza a descubrir cosas nuevas. Y obviamente es difícil asimilar esa transición de jugador a trabajador. ¿Cómo ha ido viviendo ese paso? Bueno, ya llevo 2 años que dejé de jugar en tercera y el primer año cuesta, cuesta porque venía acostumbrado a levantarte temprano para ir a entrenar. Lo pasáis bien con los compañeros. Es otra cosa, es otra vida, entonces se extraña demasiado. Me imagino, porque al final termina siendo, como dices tú, un hábito de levantarte todos los días, de ir a entrenar, de ver un camarín, compañeros, de prepararte para lo que viene el fin de semana. Acá te cambia todo, porque al final el fin de semana, bueno, al menos que uno juegue en el bar, el futbolito, no es lo mismo, no es la misma sensación. No, pues, no es la misma sensación. Igual uno se mantiene jugando siempre, pero no es la misma sensación. Cuesta. Sí, es complejo. Digo en estos momentos, bueno, para que la gente vaya sabiendo tú, ¿qué edad tienes ahora al día de hoy? 26. 26. ¿Y a qué edad comenzaste tú a jugar en la tercera división a los 21, me dijiste, ¿cierto? Sí, el 2015, si no me equivoco, no.
El 2016. 2016, ¿no estuviste en el Blizzard 2000? Sí, por el, no, por el 2015, po. No, 2015, sí. Cuando sí, comenzó, pues, si debutamos, sí, cuando sí, comenzó el año que llegué. Sí, venía ese Brisas, esa que entre comillas se le llamaba, que era como una transición que hacía de Incas del Sur. Claro. Que tenía el apoyo de, claro, tenía el apoyo de la gente. De hecho, ese equipo hizo una muy buena Copa Absoluta hasta que lo eliminó Real San Joaquín, si no me equivoco. Sí, sí. El equipo sí, que llegó a la final, bueno, eliminó a varios en ese tiempo, tenía muy buen plantel. Oye, Diego, entonces cuéntanos un poquito de ti en lo personal, la gente ahí si quiere saber, no sé, qué es de Diego, qué, aparte de ya, bueno, sabemos que estudiaste, trabajaste, estás soltero, estás casado, comprometido, dónde estás viviendo, cómo es la vida de Diego en estos momentos. Bueno, ahora estoy viviendo con mi mamá, vivimos los dos solos. Estoy en una relación que se formó en cuarentena, por así decirlo. Pero bien, bien, estoy súper bien, estoy tranquilo porque tengo trabajo con la niña que estoy, que se puede decir que es mi pareja en este momento. Nos llevamos bien, lo pasamos bien, entonces todo bien. Y la relación en la casa con la mamá, de lujo, pues, como siempre. Importante el apoyo de la mamita cuando uno es jugador. Sí, era ella a todas conmigo. Hasta ahora que juego en el barrio, de repente viaja conmigo y me acompaña para no viajar solo. Ah, qué buena. Eso es bastante importante y yo creo que algo de lo que marca mucho a muchos jugadores, porque es quien le da las alas a muchos para seguir este difícil camino, porque la gente piensa que es fácil ser futbolista, que te estás levantando a entrenar, sí, uno hace lo que te gusta, pero es complejo de todos modos. Sí, no, sí es complejo. Y bueno, siempre he tenido el apoyo de mi mami, pero ella siempre ha trabajado, entonces la mayor parte del tiempo he tenido que andar solo, pero ahora, por ejemplo, que ya yo jugaba en tercera el fin de semana y todo eso, ella me podría acompañar. Ah, bueno. Oye, Diego, mira, le aprovechamos de mandar saludos, está viendo el programa y nos mandan saludos al Nico Valenzuela, el capitán de Jiré, que también te lo topaste en algún momento, sí, a Gonzalo, Nico, que es el productor. ¿Cómo, bueno, tú conociste al Nico de antes? Había un clásico antes ahí con el Nico, eran rivales desde antes. Recuérdame, porque yo de repente se me van las cosas. De estos campeonatos que, bueno, tú eras dirigido por el profe Lucho y el Nico jugaba con Cristo Salva por el profe Oscar, ¿o no? ¿O tú no estabas en esos equipos, no, del profe Lucho? No, yo no estaba en esos equipos. Ah, ok. Entonces eran los otros muchachos. Sí, yo llegué directamente a Brisa y ahí conocí al profe Lucho. Le mandamos saludos también, mira, está el Fabi Calderón, uno que nos topamos, que compartió esto en las redes sociales, le agradecemos. Uno de también un próximo invitado que vamos a tener. ¿Al Fabi dónde te lo topaste? Al Fabi, bueno, me lo topé jugando contra Talagante primero. Después llegó como refuerzo a Municipal Santiago y ahí estuvimos compartiendo camarín un tiempo, pero después nos siguió en Municipal Santiago por problemas que solo él puede contar. Sí, esa la tengo ahí reservada para cuando venga al programa el Fabi. Oye, sí. Diego, bueno, ya me comentaste, tú llegaste directo el 2015 a Brisas. ¿Cómo se gesta esa llegada? Bueno, yo estaba estudiando en el Duoc y el Jonathan Negrete, que era compañero mío del instituto, jugábamos en la selección del Duoc. Yeah. Y ellos ya estaban, Dani, por ejemplo, varios jugadores que estaban con el profe Lucho, y un día el Jonah me invita a jugar, dice, hay un partido amistoso con un equipo que está postulando para entrar a tercera división. Yo no conocía tercera división, de hecho toda mi vida había jugado en el barrio, no tenía idea que existía esa división. Uh-huh. Y me invitó a jugar y en ese tiempo estaba el profe Edgar, y de repente dice ya, fuimos a jugar con el equipo por el equipo del profe Lucho contra Brisas, que la mayoría eran jugadores de Incas del Sur, que también era un Inca súper bueno que se había reforzado el año anterior porque ellos habían tenido financiamiento y todo el tema. Uh-huh. Y les ganamos.
Entonces, el profe Edgar dijo si se querían quedar ahí, no sé, por el Dani, el Jonathan, me acuerdo yo, varios jugadores que él pidió. Y entre esos estaba yo. Po. Y Ah, así, okay. estábamos con la incertidumbre de que íbamos a participar o no, pero hasta que al final entró el equipo a la tercera división, junto con Giré ese año. O sea, es bastante común lo que hacía Brisa y lo que hizo también Jiré, porque yo me acuerdo, yo llegué a Jiré también en un proceso de prueba y algunos equipos te llaman, te dicen, equipo de tercera división, siendo que no están ni aceptados ni recibidos, pero ellos ya le ponen equipo de tercera división. Bueno, así te tienen que tentar y traer a una categoría que, entre comillas, como dices tú, era totalmente desconocida, incluso para alguien que juega en el barrio. Claro, yo no la conocía. ¿Y notaste mucho diferencia, obviamente, entre jugar en el barrio y a tercera división? O sea, en lo personal, sí, porque yo era de jugar con mis amigos en la semana e ir a jugar el domingo al club de barrio. Entonces, no había una preparación física, no había entrenamiento, nada. Entonces, cuesta adaptarse a eso, más con compañeros que vienen la mayoría de cadetes. Entonces, cuesta pescar ese ritmo del entrenamiento, de ir a entrenar todos los días. Obviamente, bueno, yo era responsable, no faltaba. Esa era mi virtud, pero físicamente tampoco era una máquina, así que eso era lo que más costaba en el cambio, yo creo, del barrio a tercera división, porque de repente te encuentras con equipos que no son muy ordenados para jugar. Sí, es verdad. De hecho, ahora que tú lo mencionas, a mí en algún momento me quedó grabado conversando con el profe Mauro y el profe Marco Gutiérrez, que fueron quienes te entrenaron o te tuvieron en tu mejor año en Brisas. El profe siempre comentaba eso, que la virtud de los goles que habías hecho era por tu dedicación, tu responsabilidad, que en un Brisas que en esos momentos estaba medio complejo porque no iban muchos a entrenar, se estaban yendo muchos jugadores, tú seguiste hasta el final con muchos juveniles, lideraste ese equipo y te fue muy bien debido, obviamente, al entrenamiento, la constancia y porque te fuiste convirtiendo en un jugador importante. Sí, bueno, el primer año que jugué en tercera B hice 7 goles, que fue súper poco, pero tampoco jugué mucho porque tenía compañeros que venían de cadete y muchas veces los entrenadores prefieren los jugadores que vienen de cadete. Después del segundo año hice 19 goles, ya había agarrado un poco el ritmo, había conocido un poco la división y ya el tercer año que llega el profe Marco Gutiérrez, me pesca y me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer goleador, me dice. Yo hago goleadores, me decía. Siempre me decía lo mismo. Y empezamos a hacer entrenamiento aparte. Nos quedábamos después de entrenamiento, ponía un cono en un arco y un cono, o sea, un cono en un palo y en el otro palo. Y me decía ya, me hacía zigzaguear y colocarle al palo, sin arquero. Colocarle al palo, colocarle al palo. Y era tan repetitivo que ya después, naturalmente, cuando tú jugás, ese movimiento lo tenías incorporado. De colocarla a un lado, entonces ya el Marco yo encuentro que fue el que más me ayudó en ese tema de finiquito y todo eso. Y qué importante es eso, porque de hecho, mira, estamos viendo ahí unas imágenes ya de algún video que tú tienes por ahí de recopilación en YouTube de goles. Y como dices tú, qué importante es ese hecho de quedarse entrenando y repetir, repetir, repetir hasta que se convierte en algo tan natural para un delantero que mucha gente cuando lo ve desde afuera dice, pero ¿cómo se lo perdió si estaba solo? Pero hay que estar ahí para saber qué hacer en el momento. Claro, ya muchas veces hay que estar ahí, hay que estar abajo los 3 palos. De repente en tercera B tú te encuentras con canchas que son malísimas. Entonces la gente cree que uno a veces se excusa, que la champa o que esto, pero a veces te complica el terreno de juego, hasta el sintético muchas veces. Sí, es complejo, hay muchas cosas que obviamente uno no está acostumbrado. Y de hecho, tú mismo, como dices, porque venías del barrio toda tu vida, pasar a este cambio es un cambio, entre comillas, igual radical, sobre todo, yo creo que el tema de la rutina, como dices tú, de entrenar toda la semana, es bastante complejo, pero cuando estás haciendo algo que te gusta, me imagino que lo hacías con total, total alegría. Claro, obviamente. No había excusa en ese momento. Aparte, uno lo único que quería era jugar, ¿no? Sí, y mostrarse y estar ahí, obviamente, porque es a lo que uno va en esta categoría, que es la división, como le llamamos, la categoría de la vitrina, donde
hay que luchar por todo, hay que entregar todo y no hay mucho, entre comillas, recompensas, quizás a corto plazo, porque a largo plazo sí, por ahí vimos algunas recompensas que vamos a ir comentando más adelante. Le voy a pedir a mi amigo Fakir si me puede ayudar ahora para que nos vamos moviendo con una imagen de nuestro auspiciador para mandarle un saludo a los amigos de Ñuble Print. Vamos a mostrar por acá, mira, Diego. Tenemos unos llaveritos que son lo que mandan ellos. Porque también tenemos portamouse, relojes, tacitas y todo personalizado por el equipo que te gusta de los amigos de Ñuble Print. Recuerda buscarlos en sus redes sociales, @Nubleprint en Instagram o contactar al teléfono +569-6692-7829, +569-6860-2621. Ahí pueden ir a coordinar, a cotizar cualquier tacita, cualquier cosita que les pueda gustar para hacer un regalo o también para algo personal. Pueden hacerse una atención ahí. Ellos están trabajando, están enviando a domicilio a lo largo de todo Santiago. Así que recuerde ir a visitar a nuestros amigos de Ñuble Print en redes sociales, @Nubleprint. Bueno, seguimos ahora conversando con Dieguito para ir conociendo su paso por tercera. Bueno, ya me comentaste y yo por lo que sé, hay dos clubes en los que tú participaste. Primero quisiera que me hicieras un resumen de tu paso por Brisas y cómo te marcó ese equipo. Bueno, fue mi primer club en tercera división. Siempre voy a tener buenos recuerdos. Nunca recibí nada en ese club, o sea, en el sentido de aporte económico. Los 3 años que estuve fue por amor a la institución, por así decirlo. El último año fue obviamente el que más me marcó, porque fue donde después llegaron las opciones de irse a otro equipo, donde convertí hartos goles, donde más lo disfruté, donde más fue el año que me sentí mejor físicamente. Y no te voy a decir que entrenábamos, nos matábamos haciendo físico, pero fue un año que físicamente yo me sentía bien, me sentía cómodo jugando con el grupo de compañeros que teníamos, me sentía cómodo. Y con el cuerpo técnico, obviamente, que me sentí de lujo porque me dieron toda la confianza. Yo creo que lo principal en un equipo es la confianza del cuerpo técnico, el preparador físico que estaba, el entrenador, el ayudante. Entonces todo eso suma y ayuda. Sí, es bastante importante eso que me dices tú, porque yo también conocí de cerca cómo trabaja el profe Mauro y el profe Marco, cómo lo viven, y creo que el sistema de juego también te acomodaba mucho a tu faceta de goleador. Sí, sí, de hecho muchas veces cuando los equipos tienen un jugador, no sé, con las características que tenía yo, el entrenador adapta y te pone dos punteros que te van a hacer la pega. Pero lo que me gustaba era que el profe me daba libertad de movimiento, yo me podía mover por todo el frente, no estaba estacionado en una zona. Entonces eso también me gustaba y me ayudaba, porque de repente yo me podía enganchar y meter yo un pase, y esa era la ventaja que me daba el profe, la opción que me da el profe, como me usaba él. Oye, Diego, ¿cómo viviste tú ese momento en el que el diario La Cuarta, quien entre comillas tenía un enlace ahí con el club Brisa, saca esta noticia donde te apodaban ahí el killer de la tercera división y estabas dejando que hablar por tus goles y ibas en muy buena racha? ¿Cómo viviste ese momento? Porque son, uno me imagino, lo atesora esos pequeños momentos que son fugaces en la tercera división. Sí, no, fue bonito. De hecho, a mí me avisaron 2 días antes más o menos, me dicen, oye, va a salir una nota en La Cuarta, va a salir nomás. Y yo ya, pues, después todo el día que salía el diario, comprando el diario, yo avisándole a mi mamá todavía tiene guardado ese diario. Y es bonito porque son recuerdos que van a quedar para siempre, vos. Entonces, quizá uno en el momento no le toma el peso porque está ahí metido en otras cosas, está ahí pendiente de jugar, de cosas así, pero ahora cuando de repente tú conversás con alguien, y muchas veces hay personas que se acuerdan de cosas que tú ni te acuerdas, pues. A mí algunos me han dicho, uy, ¿te acordás cuando saliste del diario? Y a mí a veces como que se me iba, entonces no, son cosas bonitas que van quedando. Es verdad, uno como futbolista a veces vive la vida como a 100 y en otra sintonía a la gente de afuera, entonces a veces ellos son quienes también te van recordando
Y como dices tú, va a ser algo lindo quizás en un par de años más, porque quién sabe, poder contárselo a tus hijos, tus nietos, va a ser bastante bonita ese momento. Claro, sí, yo creo que sí. Aparte los premios, juego mucho futbolito y siempre compito por recibir premios y los tengo todos así guardados, los tengo todos como en vitrina, porque me gusta recibir esos premios que yo creo que en algún momento me van a servir. Y por ahí lo escuché una vez a un exfutbolista profesional que dice: yo no guardé ni un diploma, no guardé ninguna medalla, no guardé ninguna copa, y con el tiempo uno de repente se puede ir poniendo melancólico, recordando situaciones que vivió, y ahí van a estar los recuerdos. Y de algo que te dio tanta vida, entre comillas. Claro. Oye, Dieguito, mira, hay unos saludos ahí, Dieguito Díaz, uno que cubre la división. Le mandamos saludos, le mando saludos también a mis padres, Mauricio Lara y Cristina, que están viendo el programa. Y también ahí hay un saludo especial. Estefanía López pone el mejor y un corazoncito. Sí. Ella Ya sé es la tú. niña con la que estoy andando, por así decir. Ya, ese sí. Mi amor que conocí en cuarentena. El loco amor de cuarentena, esas historias que después van a quedar como también una bonita anécdota para la posteridad. Sí, ¿no? Igual tiene su trasfondo de cómo nos conocimos, también es divertido, así que ¿Y se todo puede bien. dar algún detalle de eso o es más personal? Es que van a. No, sí, yo creo que no hay problema en decirlo. Lo que pasa es que de repente yo juego Free Fire, ¿cachai? Ah, ok. Y la conocí jugando Free Fire. Por intermedio de otro amigo, sí. Pero así se dio, po. Y nos llevamos súper bien. Conversamos harto. Todo bien. Increíble esto de ahora como la tecnología al final, bueno, entre comillas, dicen que te aleja un poquito de tus seres cercanos, pero también te acerca a aquellos que uno no lo espera y una red social te conectó y es bueno eso. También le mandamos Claro. saludos a Alejandro Jaramillo, un jugador de la tercera edición que mandaba ahí saludos al goleador. Te manda saludos, Sí. Alejandro. También estuvo con nosotros en Brisa. Sí. Fue el último año el Jara era importantísimo y se lesionó, si no me equivoco, justo antes de empezar el campeonato y veníamos súper afiatados. Y después, durante el año, también se lesionó, pero era un jugador importante para el equipo. De hecho, teníamos una cohesión súper buena y justo se lesionó, entonces eso igual de repente influye. Esa conexión es importante. De hecho, más adelante tiene unas preguntas con respecto a eso. Y el último saludo que tenemos por acá es a Ricardo Araya, que es el presidente allá de Parral, que dice excelente programa y manda saludos. Y mira, Dieguito Díaz te dice genio. Ojalá le pasara lo mismo para conocer una chica refiriéndose ahí por el Free Fire. Nunca, nadie nunca sabe. Estas historias quedan ahí grabadas, así que pueden ver lo que les depara el futuro. Oye, Dieguito, y ahora ya, bueno, tuviste un muy, muy buen año, fueron muchos goles esa temporada. ¿Cuántos hiciste con Brisas en la última temporada? 24, si no me equivoco. Sí, Ok. 24. Y nosotros quedamos fuera de liguilla. Después el goleador creo que hizo como 29 por ahí, pero jugó liguilla o 30 y algo. Que fue Ya. Diego Huerta, parece que juega en compañía. Sí, que también no, bueno, no estuvo hasta el final de la liguilla, empezó unos partidos y después le salió una oportunidad y se terminó retirando antes. Sí, Pero recuerdo. estaba bien peleado, no como ahora de estos últimos años que hemos visto que el goleador se ha disparado, pero casi 40 goles, creo que hay un pequeño desbalance ahí en el nivel. ¿Encuentras tú que en ese sentido, qué puede ser el nivel o obviamente los equipos se están trabajando más y se están preparando más? Siempre se ha dicho que la zona norte es más fácil, pero hay que estar ahí, yo creo que para hacer 50 goles como lo hizo el Nico, por ejemplo, hay que estar ahí, hay que hacer 8 goles, hay que hacer 5 goles, hay que hacer 3 goles, hay que marcar una regularidad y no es fácil. Yo creo que los equipos muchas veces en tercera división se preparan bien, pero también hay muchos equipos que no se preparan bien y dan mucha ventaja también. Sí, Entonces, eso es dime. verdad, eso hay una irregularidad ahí, pero que quizás, claro, unos tendrán más méritos que otros, pero como dices tú, hay que estar ahí. Uno mismo sabe que obviamente para jugar el fin de semana tenés que entrenar toda la semana, entonces eso ya tiene un mérito.
tú no te están regalando el partido, tampoco te están regalando los goles, así que ahí de goleador a goleador es importante también uno aclarar siempre, siempre eso, porque a veces, y lo como te comentaba antes, uno a veces falla unos que son increíbles y después es el más difícil. Entonces, claro, hay que estar ahí. Si la gente que critica, o nosotros, o los mismos futbolistas siempre dicen, lo invito a entrenar una semana. Y en invierno, por ejemplo, con frío, con lluvia, que se levanten temprano, aguanten eso, y después vemos cómo llegan al fin de semana. No, y el sacrificio que se hace en tercera división también es grande, porque la mayoría de los equipos en tercera B, por ejemplo, no paga. Entonces muchos son papás, tienen familia, tienen que trabajar. Muchas veces se hace difícil trabajar y entrenar porque llegáis desgastados a la casa, al otro día andáis cansados. No es la misma preparación que un futbolista profesional o que la mayoría de los equipos de tercera A, que ahí sí se puede dar esa opción. Sí, yo creo que obviamente uno dice al futbolista de primera, uno podría criticarle y exigirle todo. Al de tercera división, o sea, tienes que aplaudirlo por el esfuerzo que hace, y si te regala una cantidad de goles, bueno, genial. Le mandamos saludos también, mira aquí, Manrique, Escalerita, pone saludos, Dieguito, hermano, goleador, éxito en todo, te manda un ex rival. Sí, no, Calera me lo topo siempre ahí en el nocturno Peñalolén. Ah, andan robando, o sea, pichangueando, ¿A dónde van a pichanguear todos los jugadores? Así es, ahí entre segunda, tercera, al final es como una división de una tercera en la noche, un buen campeonato ese. Sí, buen campeonato. Mira, aquí el profe Andrés González Aguilera, saludos Diego, un gran jugador, que ahora es ayudante técnico en Real San Joaquín. Sí, conozco al profe Andrés. Y lo conozco, bueno, por mí informal, así que... Le mandamos saludos al profe Andrés también, que siempre colabora con el programa. Y bueno, Manríquez también aquí nos manda un saludito. Calera pone, ¿cuántos goles en esa conversación? Aquí hay bastante, varios arqueros se deben estar acordando de nosotros. En un momento a lo mejor pudimos ser dupla en Giré, ese año que a lo mejor entrenamos juntos. Quizá ahí hubiera pasado algo bueno. Sí, aunque bueno, yo en ese año no jugaba mucho de delantero, el profe no me consideraba. De hecho, el año que tú fuiste goleador en Brisa, estuviste peleando palmo a palmo con Pantera, con Diego Jiménez. Sí. Él era, sí, bueno, era más delantero, pero también hubiera sido de puntero, hubiera habido buen equipo, habían buenos jugadores. De hecho, sí, lo conversamos fuera de cámara, Tolosa, Aldani, estaba Nico, Manríquez, Pacheco. Hay un sinfín de jugadores que podríamos... Andrés, el Albornoz, Coloma... Sí. Podríamos haber armado un gran equipo, pero bueno, son las cosas que pasan, esos sueños de equipos que quedan en tercera. Claro. Damos un salto ahora, y gracias a una campaña se gesta tu llegada a Municipal Santiago. Cuéntanos cómo fue eso, Diego. Bueno, igual fue difícil tomar la decisión porque... Como había hecho hartos goles, tenía varias opciones para irme a otro equipo. Pero, bueno, yo creo que se dio principalmente porque mis partidos contra Municipal Santiago también fueron buenos. Y un día el dirigente, que era el coordinador del club, fue a ver un partido que jugamos contra Juventud Salvador, que fue que lo ganamos a último minuto, cuando Salvador estaba peleando para entrar a la liguilla. Y de repente el profe Marco me dice, mira Diego, quieren conversar contigo, y se me acerca Rodrigo, que era el coordinador en ese tiempo. Y me pidió el número, me dijo el profe Lucho, quiere hablar contigo, y yo le dije ya, y yo sabía que ellos eran de Municipal Santiago. Entonces después la semana el profe Lucho me llamó un par de veces, estuvimos conversando, y ahí después determiné quedarme en Municipal Santiago por varias cosas. Porque tenía opciones de ir a región, pero yo tenía ganas de ir a Municipal Santiago también, siempre fue mi intención, porque yo veía que era un buen club, que era serio, que tenía buen equipo, ese año salió campeón. Entonces fueron muchas cosas que me hicieron tomar la decisión de ir a ese equipo. Y obviamente es una decisión importante, dar ese salto, como dices tú, mucha oferta y tomar la decisión correcta.
¿cómo evalúas tú, como resumen, tu año en Municipal Santiago, donde cabe recalcar que tuviste incluso participación en Copa Chile, que no muchos jugadores pueden decir eso? Y que nos comentes el año y aparte esa participación, porque yo creo que es un hito para un jugador también. Sí, bueno, el año en Municipal Santiago en sí, en lo que es trabajo, no tengo nada que decir. Se trabaja bien, la dirigencia trabaja bien, profe Leo Herrera un 7, el Rodrigo también. Yo creo que nos faltó un poquito, quizá se dieron algunas cosas que no aportaron mucho, pero no sé si me hubiera gustado que mi último año fuera así. Pero ya está, ya pasó. Igual lo disfruté, conocí, me hice varios amigos. Que, por ejemplo, Pará todavía sigue ahí en Municipal Santiago, de Veloso, que cumplió el límite de edad. Y en lo que es Copa Chile, se disfrutó. Disfrutamos porque, por ejemplo, tú vas como un equipo de tercera división y decís, no tengo por dónde ganarle a Wander, porque Wander venía de salir campeón de Copa Chile, se había armado para jugar Copa Libertadores. Igual ese año Wander terminó salvándose apenas, creo, del descenso, pero era Wander. Entonces fue una bonita experiencia, lo pasamos bien, lo disfrutamos. A pesar de que en la vuelta perdimos 5-0, lo disfrutamos, lo pasamos bien. Fue una buena experiencia porque muchas veces un equipo de tercera no está preparado para competir con un equipo de primera división. Entonces, al final lo único que te queda es disfrutar. Sí, es como dices tú, es un momento donde te quitan la presión igual de que ellos... Las que tienen todo de perder son ellos son los que se bajan categorías a jugar con ustedes. De hecho, el primer partido cosechan un empate, yo creo que ahí el reto para los jugadores de Wander debe haber sido... Primer partido jugamos en La Pintana y Wander presentó un equipo mixto, por así decirlo, que uno, obviamente son jugadores de primera, pero uno, no sé, siempre espera que... Uno conoce cuál es el equipo titular del equipo adversario, entonces obviamente sabes que son jugadores que no vienen jugando siempre, pero no dejan de ser jugadores de primera. Y minuto descuento, si no me equivoco, desde de afuera del área, un central que era López, si no me equivoco, le pega y la mete al ángulo. Fue un gol de otro partido, no, ya el partido estaba sentenciado, 0-0, por ahí Willy tuvo para hacer el gol del triunfo en una, pero así se dio, pues 1-0, y el reto obviamente yo creo que fue para ellos. Nosotros lo vimos en la prensa igual, y eso también fue bonito porque estuvimos a punto de sacarle un empate a Wander, que no es menor. Después vimos que otros equipos como Trasandino eliminaron a equipos de primera B y también es súper meritorio. Y ya después la vuelta, Wander presentó su equipo titular, por así decirlo, que no sé, la ida no había jugado Marco Medel, no había jugado Enzo Gutiérrez, y allá presentó su equipo titular y nos hicieron 5. Pero fue una bonita experiencia. No, si uno al final disfruta todo el proceso, el viaje, el jugar en el estadio de allá, obviamente sí. Las fotos, los recuerdos quedan ahí bastante interesantes. Yo aquí quería hacer un paréntesis, pero dentro del mismo tema, porque yo en lo personal supe por ahí que, y como tú lo habías dicho, a fin de año de Municipal Santiago y haciendo cuentas, tú no estuviste muy conforme por aquella situación y ahí haciendo un balance encontrabas que quizás no había sido la mejor decisión a tomar, y te pregunto ahí y si nos puedes comentar un poquito, pero yo lo supe por alguien externo que me comentó que tú le habías comentado esa situación. Bueno, sí, es que lo que pasa... No tengo problema en decirlo. Por ejemplo, el profe Lucho es un entrenador que trabaja súper bien, súper bien. Tú ves los trabajos y de repente puedes ver entrenamientos de primera división y es lo mismo. Tiene un trabajo espectacular, después lo demostró con Linares, trabaja súper bien. Pero las relaciones con él no eran de las mejores. Entonces muchas veces yo no me sentía con la confianza que tenía en Brisa. Y yo creo que algunos jugadores... Y por ejemplo, no es excusarse, pero de repente si no tenías una trayectoria, no has tenido un entrenador con esas características, de repente te pasa la cuenta el tema de la confianza, de no sentirte en confianza con el entrenador, porque el grupo en sí era bueno, el grupo era unido, no había problema en ese sentido.
Pero fue eso más que nada, que y bueno, le pasó la cuenta a varios jugadores ese año, que de repente uno de repente estaba tan nervioso que te tiraban un balón y no lo controlabas bien de los puros nervios. Era algo ya una presión psicológica que no te dejaba jugar tranquilo. Porque obviamente yo venía de hacer hartos goles, pero también cambió el tema de mi forma de jugar porque profe Lucho le gustaba jugar, no sé, con el 9 ahí pegado a los centrales y que marcara diagonal en ese sector. Y yo venía de jugar en Brisa, que yo tenía libertad para moverme en todos lados. Entonces eso me costaba y bueno, también de repente agarrar el roce de una categoría más cuesta porque en tercera A ya sube el nivel. Sí, cambia obviamente la mentalidad de los jugadores con los que te enfrentas porque están todos a un paso de segunda, todos quieren llegar, todos quieren ganar, como dices tú, los trabajos también cambian, los tácticos, y hay cosas que son importantes y como dices tú, no son excusas, son cosas que y problemas que uno vive a realidad y hemos visto jugadores que con un entrenador rinden muy bien, con otro les cuesta un poco más y es la interacción. Sabemos que el profe Lucho lo vive a máxima intensidad, es un profe, como dices tú, muy dedicado, pero también algunos han comentado quizás eso, que la relación interpersonal, pero eso queda al final para cada uno. Dieguito, antes de seguir, y ahora también mi amigo Fakir, si me puede ayudar, por favor, con la mención a nuestro siguiente colaborador, nuestro amigo Josman, nuestro barbero oficial de Josman Barber Shop. Acá tengo, perdón, la tarjetita de presentación de nuestro amigo. Bueno, él trabaja en Plaza de Armas, lamentablemente, por todo lo que está pasando. No ha podido ir a su local, pero sí está trabajando a domicilio, así que los invitamos a todos a seguirlo en sus redes sociales, @de-jos-barber-chop. Bien fácil el Instagram. Pueden buscarlo ahí para ir a solicitar su corte de pelo o barbería. Nuestro amigo está atendiendo, está con su salvoconducto, puede ir de visita de local, como usted le acomode, así que para que vaya a ayudar a nuestro amigo en su emprendimiento, es un amigo colombiano que tiene bastante alegría para atender, nos deja a nosotros fresh, así que le mandamos un gran saludo a nuestro amigo de Josman Barber Shop para que vayan a visitarlo, pueden ir a ver sus redes sociales, los trabajos que hace y la alegría que entrega con un gran trabajo, siempre colaborando con nosotros en Ataque Directo, así que le mandamos un gran saludo. Queda pendiente, Dieguito, cuando volvamos después a toda la normalidad, un corte de pelo gratis ahí de regalo para que vaya a visitar a nuestro amigo. Ya, lo voy a cobrar. Sí, lo vamos coordinando ahí, va con la tarjetita. Mira, le vamos a mandar un saludo aquí también al Nico que comenta, creo que el estilo de juego de Muni no era muy cómodo para el Diego. ¿Crees tú que es cierto lo que dice? Es que el profe era tan estructurado para parar un equipo que muchas veces hay jugadores que necesitamos un poco de desorden. No sé si me entendí, necesitamos un poco de libertad para movernos por todos lados y muchas veces eso cuesta, po. O a lo mejor yo no capté bien el mensaje, no, pueden ser varios factores, quizás no me costó entenderle lo que él quería. Igual terminé jugando la mayor parte del campeonato, pero era difícil, se me hizo difícil, lo tengo que asumir. Podría haber sido mejor incluso, porque igual marcaste una cantidad importante, fuiste influyente en el fútbol, pero lo que sí, y yo lo escuché no solo de esta fuente directa que me comentó, sino que también de otras personas y, a ver, obviamente uno está jugando y lo disfruta. Pero claro, te queda esa sensación de no sé, y si hubiera tomado esta otra decisión, y si me hubiera ido allá, y podría estar haciendo más goles, y te empieza a cuestionar más cuando la categoría te impone que es tu último año. Sí, hasta el día de hoy de repente me lo cuestiono, pero como algo de ficción, porque ya nadie sabe lo que hubiera pasado. Con mi compañero de ese año, que era el Sergio Flores, que también cumplió el límite de edad, siempre nos preguntábamos en el camarín, decíamos, ¿te sentís cómodo? ¿Creís que tomaste la mejor decisión? Y de repente decíamos, puta, no nos hubiera gustado que nuestro último año fuera así. Pero fue nomás, pues ya pasó lo que pasó, en una de esas se hubiera dado mejor, quizás si nosotros no hubiéramos sentido confianza. Yo creo que a muchos les pasó la cuenta el tema de la relación con el profe, pero en lo que era trabajo uno no puede decir nada ni cuestionar nada.
Al final, como dices tú, son supuestos. Lo importante claro. es lo que se vivió, lo concreto, los goles que hiciste. Oye, Diego, haciendo, bueno, ahora preguntarte de esto, de todo tu pasar por tercera división, la primera pregunta, ¿cuál fue tu mejor partido? En tercera A contra Mejillones. ¿Contra Mejillones? ¿El, sí, de los, que fue la... ¿El de los tres goles? Sí, fue la... Bueno, esa era la tercera o cuarta fecha, pero se adelantó porque venía Copa Chile, algo así, y fue la segunda fecha, si no me equivoco, o tercera, por ahí. Pero sí, ese yo encuentro que fue mi mejor partido y donde me sentí más cómodo. Me sentí cómodo. Ese partido siento que me moví por todo, por donde yo quería moverme, y físicamente me sentí bien ese partido. Venía la parte fue... de una pretemporada buena, con en ese tiempo estaba el profe Seba Gatito, ¿cierto? Sí, Gatito hizo casi toda la pretemporada con nosotros y después se fue a, antes de que empezara el campeonato, si no me equivoco, se fue a Rodelindo. Sí, sí. Pero importante ese cambio también, porque obviamente la preparación de la tercera B a la tercera A es distinta. Sí, también eso puede que no haya influido en el sentido de que físicamente el equipo no se veía mal, pero yo creo que si hubiéramos estado con Gatito todo el año hubiera sido otra cosa. Pero durante el año después tuvimos varios PF. Tuvimos como 4 o 5 PF, si no me equivoco. Sí, es importante cómo se afiata eso y el entrenamiento visible, aparte también del invisible, que también lo hemos comentado, que es el los descansos, las comidas, son cosas que el profe Gatito, y lo hemos tenido acá, trabaja muy bien. Oye, le mandamos, mira, acá te mandan saludos, Sebastián Andrés Silva Ocaña. Saludos, tanque, quedan los buenos recuerdos. Sí. Sebita Silva. Compañero de Muni. Sí. Claudio Stern manda ahí unos aplausos y un saludo también le mandamos. Gonzalo ahí pone que queda agendado para más adelante el corte de pelo. Y ahora, bueno, preguntarte... ¿Qué opinas de este tema del límite de edad en tercera división? Bueno, yo creo que a lo mejor tampoco es necesario que se libere el tema de la edad, pero a los 25 años hay muchos jugadores que recién están madurando. Entonces, es complejo porque hay jugadores que apuestan su vida al fútbol, que toda su vida han estado ligados al fútbol y que yo creo que no se ven en otra cosa que no sea el fútbol. Entonces, de repente, por ahí, por cumplir el límite de edad, pasa la cuenta. Obviamente, yo creo que es poco el tema de 25 años. Quizás no lo liberaría por completo, porque o si no, pasaría lo mismo que en segunda, que los ocupan puros jugadores que ya son viejos, por así decirlo. Obviamente uh-huh. tienen su trayectoria, tienen su carrera importante, un club importante, pero de repente le quitan a los más jóvenes la opción de jugar. Oye, y siendo bien, bien objetivo contigo mismo, ¿qué crees que le faltó a Diego Delgado para haber dado un salto mayor? Tomar buenas decisiones, porque tuve opciones de llegar a un equipo de segunda ese año que estaba en Municipal, que yo me podría haber ido quizás, pero la toma de decisiones no fue la mejor. Y mirándolo a un largo plazo, el no haber entrenado nunca, no haber tenido una formación en cadete, quizás hubiera sido distinto, quizás hubiera sido mejor, peor, no sé, pero yo eso creo que me puede haber pasado la cuenta, el no haberme preparado desde chico, por así decirlo. Nunca jugué en cadete, nunca tuve una preparación de escuela de fútbol, siempre fue barrio nomás. Y es importante, bueno, uno ya cuando te vas volviendo más maduro, vas tomando esas decisiones, las vas analizando de mejor forma y vas entendiendo todo, dándole un orden, y es bueno que uno sea bien objetivo y consecuente. Antes de seguir con como seguimos con el tenis fútbol de preguntas y todo, quiero que mi amigo Fakir me ayude con nuestros amigos de China Walk, o China Walk, como bien me corrigieron. La verdad es que en Chile todos lo conocen como China Walk o China Walk, así es. Mira, acá tengo mi cajita porque ellos nos están colaborando, son una nueva alianza que tenemos con los amigos de China Walk, y puedes buscarlo en sus redes sociales, @China Walk o @China Walk Vespucio,
porque son nuestros amigos de la Florida quienes nos aportan con bastante comida. Hemos mostrado las fotos en redes sociales de la profe Carla, la Dani, Gonzalo, a nuestro mismo coordinador, Fakir, le llegó ahí su pedido. Así que vayan a visitarlos. También anunciar a la gente de las regiones. Están trabajando con tres locales, en Concepción, uno en La Serena, y acá en Santiago tenemos en Maipú, Patronato, Santiago Centro, La Florida, Parque Arauco. Así que están trabajando con delivery, todo en sanitización. Así que vayan a pedir ya sea arroz con, puede ser, cerdo barbecue, carne mongoliana, chapsui de pollo. Creo que tú, Dieguito, también anduviste por ahí incursionando en algún momento en China, ¿vos? Sí, sí. El Nico, un día yo andaba en el mall y de repente el Nico me hace una seña o yo no me acuerdo, pero la cosa es que nos saludamos. Y que me dijo, ¿qué queréis comer? No sé si se puede contar, porque a lo mejor es su trabajo, no sé. Dale, y nomás. Se auspició, vos, por así decirlo. Y yo estaba tímido, decía, puta, Nico, decía, y después quería pagar, pero me dijo, no, ahí nomás tranquilo, y la cuestión. Así que ya recibí el auspicio de China Walk. Le mandamos así que un gran abrazo a los amigos de China Walk. China Walk, búsquenlo en sus redes sociales, están los teléfonos de contacto, porque están haciendo delivery y reparto y siguen trabajando, y el Nico sigue ahí fielmente trabajando. Le agradecemos toda la gestión que hace nuestro amigo. Sí. Oye, ahora mira, empezar a hacer unas preguntas ahí que me respondas rapidito. ¿Equipo favorito del fútbol nacional? La U. Mira qué bien, no, yo pensaba que tenía más pinta de Colo-Colo. Tengo todos los equipos, pero la U. ¿Equipo favorito del fútbol europeo? Mira, nunca he tenido un equipo favorito del equipo europeo. Soy favorito de los chilenos que juegan en Europa. Por ejemplo, Barcelona lo veo porque juega Vidal. Vidal, yo donde juega lo sigo, entonces me gusta el Barcelona, me gustó cuando estaba en Bayern, en la Juve. No, no tengo un equipo específico que me guste. Ok. ¿Jugador favorito de ámbito nacional? A ver, Paredes. Esteban Paredes, el tanque. Sí. ¿Jugador favorito de ámbito internacional? Arturo Vidal. Arturo, el King, el rey. ¿Con qué jugador se identifica Diego Delgado? Bueno, tengo una historia que es de del instituto y me gusta el Zlatan. Pero hay un tema ahí puntual que una vez estábamos jugando una semifinal contra Duoc de Plaza Oeste, si no me equivoco, y de repente saca largo el arquero nosotros y el arquero de ellos sale a cabecear afuera del área y deja boteando la pelota, o sea, la pelota va cayendo, da un bote y me tira una chilena. Entonces fue un gol entre comillas parecido, no lo vamos a comparar, pero todos mis compañeros se acuerdan de ese gol. Entonces, desde ahí que yo decía, ya me gusta el Zlatan, y obviamente las características y la personalidad siempre me ha gustado. No me encuentro para nada, pero me gusta la personalidad de ese jugador. Me parece bastante bien. ¿Qué le aporta Diego Delgado a un camarín? Soy buen compañero, soy leal, soy buen amigo, por así decirlo, porque trato siempre de estar ayudando a mis compañeros en lo que sea, sea dentro de la cancha, sea afuera. Bueno, en lo que es personalidad puedo aportar eso, y si ando bien puedo aportar goles, así que yo creo que de todo un poquito, pero bien, siempre me llevé bien con todos mis compañeros. Igual estuve 3 años en Brisa, pero fueron 3 camarines distintos. Entonces, siempre me llevé bien con mis compañeros, en Municipal igual, nunca tuve un problema, entonces, bien, todo bien. Oye, Diego, ¿cuál fue el jugador con el que más te conectaste dentro de la cancha? En Brisa fue con Jonathan Negrete, que jugaba de 10. Uh-huh. Y en Municipal fue especial porque de repente me conecté. La mayor parte de los partidos que ganamos fue una conexión como con el Sergio, que entrábamos de titular, por un lado, que entraba Veloso de 10, que entraba el Coloro también de volante,
y el Willy que entraba de puntero o parada. Era como con los que me sentía más cómodo jugando en lo que era ataque. Ya. Y el, a ver, el amigo que hayas formado que quedó para fuera del fútbol. Ah, bueno, y en Brisas, por ejemplo, también con el que más conecté era con Sergio Mondaca, que ahora está en Ferrocarril, en Ferroviario. Ah, ok. Checho, sí. Con él también conectábamos bien. Cuando ya no estaba el Jonathan, él fue jugar con el que más conecté. Mira qué bien. Oye, mira acá, Sebastián Santander Arenas te pone, saludos al tanque, un gran jugador, pero la salida en Osorno lo yetó. Hay algo preparado, no quiero que la gente se me adelante porque algo lo conversamos y vamos a comentar ahí antes de pasar a eso. Antes de pasar ahí, porque se viene la parte donde viene la anécdota exclusiva de lo que fue Dieguito ahí por tercera división, quiero que mi amigo Fakir, si me puede ayudar ahora con nuestros amigos de Bazar Cafetero, porque hay que mandarle saludos a nuestros colaboradores. Así que le mandamos un saludo a los amigos de Arroba, pueden buscarlo en Instagram, Bazar Cafetero, porque ahí pueden ir a encontrar el mejor café, distintos aromas, distintos sabores para pasar este frío invierno que de verdad se está sintiendo cada vez más helado. Pero los amigos de Bazar Cafetero están trabajando, están haciendo envíos, están haciendo repartos, así que vayan a cotizar, a consultar, tienen lo mejor en calidad de café. Así que recuerden, arroba Bazar Cafetero, vayan a ver los productos que tienen, a orientarse, a preguntar si es que tienen dudas cuál puede ser el mejor sabor que te puede gustar, el distinto aroma, ellos lo traen, te pueden hacer explicación de todo el proceso, así que vayan donde los amigos de arroba Bazar Cafetero. Y ahora sí, porque bueno, ahí un amigo tuyo ya algo nos adelantaba y quiero que me cuentes en esta parte especial, en esta entre comillas sección, lo habíamos comentado, alguna anécdota que no haya salido a la luz, entre comillas, porque no hay mucha prensa ni nada, pero que sí hay gente que la sabe, de que hayas vivido en la tercera división. Sí, bueno, si no me equivoco fue el segundo año que estábamos en Prisa y nos tocaba jugar contra Osorno. Osorno ese año ascendió de la B, al siguiente ascendió de la segunda, y era, yo encuentro que fue el mejor Osorno con el que nos topamos. El profe hizo gestiones con una coordinadora que nosotros teníamos, que ella era un 7 con nosotros, se ponía con todo, era, yo creo que fue la mejor persona que estuvo con nosotros en Brisa en tema de aporte. Viajamos a Osorno el día viernes, jugábamos el domingo. Llegamos allá en la mañana el sábado, bueno, hicimos estiramiento, entrenamos un poco, después en el día, no de un día normal, pues después en la tarde entrenamos de nuevo otro rato, nos quedamos en unas cabañas así espectaculares, súper lindas, que estaban a la orilla de un río, súper bonito. Y mi mamá se ríe. ¿Y cómo se llama? De repente típico que te dejan salir a dar una vuelta, a caminar un rato antes de acostarte. Profe nos dice, tienen una hora y tanto para salir y acá los quiero en la casa después a todos. Ya, la cosa es que salimos, no salieron todos, salió la mayoría del plantel, obviamente los más desordenados. Yo no me consideraba desordenado, pero tenía que salir a caminar. Entonces, en esto que salimos a caminar al centro de Osorno, ¿qué hace un grupo de jóvenes? Lo típico. Por ahí pasamos por un sector. Dime. No, hoy día subí un video sobre el Clavito Godoy que conversaba de lo que hacía antes y después del partido, así que no sé qué hacen ustedes. Ya, pues. Salimos y justo pasamos por afuera de un nightclub. ¿Ya? ¿Ya? Y frente de ese nightclub había otro nightclub. Entonces, entramos, pues. Entramos. No, Prisa no tenía ropa identificativa que se notara que éramos de Brisa, pero si anda un grupo grande por las regiones, por lo más probable porque enfrenta a Osorno, porque es una ciudad no tan grande tampoco. Y entramos al nightclub, estuvimos ahí, pero fue algo así como súper breve, entramos, salimos, los más experimentados decían, no, vámonos de aquí, así que nos fuimos, vivimos la experiencia.
Y después, al otro día, llegamos a la casa de lo más normal, no pasa nada, nos acostamos. Tampoco nadie hizo nada, también aclarar eso, se entró así como por dar jugo un rato, por así decirlo. Y al otro día estábamos jugando contra Osorno. Nosotros no teníamos mal equipo, veníamos bien, pero Osorno ya estaba entonado. Ese año salió campeón, si no me equivoco. Y de repente la barra de Osorno nos gritaban: esto andaban en los nightclubs, andaban en los cafés. Y no sé si te tocó, no sé si te tocó jugar en el Parque Chot, que la galería está pegada. Entonces se escucha Pegada, todo. pegada. Sí, atrás del arco se escucha todo. Entonces, bueno, eso quedó para la anécdota. Después el profe nos miraba y decía: nunca más los dejo salir. Y retó al capitán porque el capitán andaba y le dice: no podéis llevar a los chiquillos para allá. Pero fue buena historia. Había un grupo desordenado también. No hay que negar eso. Quizás si hubiéramos sido más estructurados, más ordenados, quizás hubiéramos conseguido otras cosas. También pasaba la cuenta el tema del desorden de los jugadores. Es Pero difícil manejar eso. sí. Oye, mira, acá el Nico se ríe porque a nosotros nos pasó algo similar. No, no, no entramos en el club con Jire, hay que dejar claro. Pero nos pasó algo parecido y es increíble cómo la gente de Osorno lo sabe todo. Nosotros Sí. viajamos 4 días, nos quedamos en Valdivia y ellos nos gritaron, pero todo lo que hicimos, ellos lo sabían. Nosotros, bueno, sí sabíamos, alguien había soplado por ahí, pero es increíble que se encargan todo el partido de gritarte todo. Nos gritaron una cantidad de cosas, pero es bastante entretenido porque termina el partido y después te aplauden. Porque no, vamos, qué bien, muchachos, buen viaje, la gente, pero es una bonita experiencia ese viaje a Osorno y ya en esas increíbles anécdotas. Pueblo Dieguito, antes de pasar. chiquito. Oye, mira, el Alejandro Cárdenas te manda saludos y pone, no cree que los jugadores de Brisa no hayan hecho nada adentro del nightclub. Dicen, no, él no cree. No, 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 no puedo adelantar a nadie, pero no, no se hizo nada. De hecho, Fueron solo. hay una historia. Por ejemplo, un compañero que era como el más desenvuelto, ese era como, porque los demás éramos chicos, yo por ejemplo nunca había entrado a un café con pierna, por así decirlo. Y no estoy mintiendo, nunca había entrado. Y tenía otros compañeros que tampoco nunca habían entrado. Y un compañero, él parece que era fan número uno de los cafés porque se manejaba de una manera. Y de repente vamos saliendo y una niña le dice: chao, él era un piquito. Y eso. Nos molestamos todo el año, porque decíamos: ¿cómo se da un piquito con una niña quizás que trabaja ahí? Entonces, no, da la risa. Imagínate, ese mismo jugador hacía un gol al otro día. Hubiera quedado, pero como el campeón. Se hubiera convertido en la cábala, a lo mejor, hacer eso. De hecho, mira, acá el Sebastián Santander pone: a la hora que tenemos plata, no jugamos al otro día. Se hubieran quedado dentro del No nightclub. había plata tampoco, no había plata. Es importante. Dieguito, permíteme antes de saludar, antes de seguir a la última parte, saludar a uno de los últimos colaboradores, nuestros amigos de Aqua Antu, porque ellos están llevando agua, obviamente, valga la redundancia, en bidones y también te llevan tu dispensador a la casa ahí para que puedas tener agua en la comodidad de tu casa, agua totalmente purificada y obviamente con los protocolos de sanitización al día. Están con su salvoconducto, están llevando y haciendo reparto entre la comuna de Santiago, así que pueden buscarlo en sus redes sociales, arroba aquaantu, o también en su Facebook, en Instagram, y buscar en su WhatsApp para hacer contacto, para cotizar cuánto sale tu bidón, tu pack de bidones, tu dispensador, así que vayan a visitar a nuestros amigos de Aquaantu, que colaboran obviamente con el programa Ataque Directo. Ya vamos cerrando el programa del día de hoy, Dieguito. Ha sido bastante entretenido todo lo que hemos conversado, las anécdotas, saber de ti, que estás bien, de tu paso por tercera. Tengo dos últimas preguntas y una última, entre comillas, sección. La primera pregunta es, ¿sueños que hayas cumplido hasta el momento? En lo futbolístico, En todo ámbito, en lo que tú quieras. bueno, en lo futbolístico fue
Mira, cuando yo jugaba en Brisa, para mí, yo anhelaba estar en un plantel que, no sé, tuvierais equipo, que te pagaran, que tuvierais buena ropa. Nosotros teníamos un utilero que era de lujo. Todas esas cosas yo las soñaba. Yo decía, me gustaría algún día llegar a un equipo donde estén todas las comodidades. Y en Municipal yo encuentro que sí estaban. Teníamos ropa, nuestra plata estaba al día, teníamos buzos. Salíamos, por ejemplo, cuando fuimos a jugar con Ovalle, nos quedamos en un hotel de lujo, viajábamos en avión, todo eso era como el sueño quizás de vivir la vida de futbolista, que en tercera A quizás sí se vive un poco más cercano. Y se cumplió eso, se cumplió, bueno, los sueños personales, todavía quizás a lo mejor lo más cercano es tener mi casa, que me gustaría cumplir. Pero así como grandes objetivos o sueños como por cumplir, siento que no tengo, porque he trabajado, he sido responsable, tengo mis cosas. Así que no siento que necesita a lo mejor cumplir algún sueño, por lo menos ahora. Me parece bastante bien. Mira, yo quiero hacer y quiero implementar una última sección y la vamos a repetir incluso con los invitados que tengamos posteriormente. Y es que tú mismo te dediques unas palabras a Diego Delgado de niño, a ese que soñaba con jugar. ¿Qué le podrías decir a ese niño Diego Delgado? Uy, que yo encuentro que es difícil auto hablar de uno. Cuesta quizás definirse, decir cosas sobre uno, pero siento que soy un luchador, que fui fuerte, me crié solo con mi mamá, prácticamente me crié solo en el sentido de que mi mamá trabajaba y salí una buena persona. Trabajo, tengo mis cosas honestamente, no le debo nada a nadie, no tengo problemas con nadie. Entonces me autodenomino quizás como una persona correcta que trata de hacer las cosas bien. Y sí, me hubiera gustado quizás tener el apoyo de alguien o de alguien que me pescara y me dijera, Diego, vamos a la cancha, vamos a probarnos, vamos acá. Yo jugaba al arquero cuando era chico, después jugué de central, jugué de cinco, contra Jiré jugué al arco una vez. Entonces, no sé, eso es lo que podría decir de mí, como que no se me ocurre qué otra cosa hablar sobre mí. Me parece bien. Y unas últimas palabras para aquellos jugadores que están en la categoría y esos jóvenes que están iniciándose en la tercera división. Que sean perseverantes, que sean responsables, que las oportunidades de repente cuesta que lleguen, pero en algún momento van a llegar. Si haces las cosas bien, si haces un buen año. En tercera división basta de hacer un puro año bueno y podéis dar el salto. Yo le decía a Parada cuando hablábamos más, le decía a Parada, tenéis que romperla un año nomás y te vayas a segunda división, a primera vez. Parada estuvo a prueba en Barnechea y era del gusto del profe que estaba en ese tiempo. Entonces, hay muchos jugadores que tienen muchas virtudes como jugador, que quizás de repente podrían rendir más que un jugador que ya está inserto en primera B, en segunda, pero las oportunidades no se dan. Entonces, persistir, que luchen, que no, uno muchas veces se deja estar por el tema económico también. Yo jugué 3 años en Brisa sin recibir ni un peso y me la ingeniaba, pero porque yo tenía claro lo que quería desde ese momento hasta que terminé de jugar. Así que yo eso, y si no se da, tampoco que se ofusquen si la vida continúa, hay muchas cosas por hacer. En el barrio también se disfruta jugando. Muchos jugadores de tercera después se van todos a jugar a Región, a Pichidegua, a Rancagua, a Santa Cruz. Y también es bonito, también se pasa bien. Te ganáis tus lucas, vaya a robar, como se dice. Así que pues, sigue disfrutando el fútbol de alguna u otra manera. Así es, uno sigue viviendo de esto que al final te da vida, te saca de la rutina, de conocer gente. Mira, le mandamos los últimos saludos a Leito Miranda, dice gran portero, y nos manda saludos a los dos. El Nico también ahí está comentando en las redes con el Alejandro. Le mandamos saludos en general a toda la gente que compartió, que comentó el día de nosotros.
Ha sido una muy grata entrevista, de verdad, Diego. Una gran persona, un agrado tenerte el día de hoy, que hayas sido el primer invitado que hayas dado el estreno a este programa. Así que nada, la cámara está abierta ahora para que digas lo que sientas y lo que desees decir en estos momentos. Bueno, primero agradecerte por contactarme y tener esta conversación que entretenía, hace bien de repente recordar las cosas. Te deseo todo el éxito a ti, que te siga yendo bien. Quién sabe, por ahí después te debo en ADN o como un tenor. Gracias. Saludo a mis ex compañeros que conocí en el fútbol. Tengo varios buenos amigos con los que todavía sigo compartiendo, sigo jugando. De repente viajamos a jugar. Y nada, por interno me dicen: te voy a matar. Y otra persona me dice: mándale un besito a mi Larita. Yo cumplo con decirlo, ¿no? Le mando saludos a quien sea. No, sabéis quién es, pero después te puedo decir. De ahí vamos a conversar. Bueno, repito entonces. ¿Ah? Gracias por la invitación, principalmente. De nada, Dieguito, siempre es bueno, como dices tú, recordar estos momentos. En algún momento fuimos rivales, fuimos compañeros, y eso es lo bonito de la tercera edición, ese bonito lazo que se queda al final, porque están todos en la misma, todos luchando. Es muy difícil que después esos jugadores se reencuentren y tengan mala llegada. Así que bueno, dejarle la invitación a toda la gente, primero a las que tengan alguna empresa, pyme o algo y quieran auspiciarse con nosotros, recordar que se pueden contactar en nuestras redes sociales. Le mandamos un saludo a todos los jugadores, ex jugadores que van a venir más a esta sección, que quieran ser invitados a participar. Ya hay varios gestionados para algunos programas más adelante, algunos que siguen en el fútbol, otros que no. Así que ha sido un gran, gran primer programa. Le doy gracias a toda la gente que comentó, que compartió con nosotros. Reitero, nos vamos a ver el miércoles en Ataque Directo a las 7 de la tarde, 19 horas, y el próximo sábado a las 22 horas con Ataque Directo Late. Te mando un saludo, Dieguito, un gran abrazo, saludos a tu mamita, éxito ahí en tu Free Fire, en tu relación, en todo, que sea una excelente semana en lo laboral. Saludamos a toda la gente, agradezco a Fakir que estuvo tras de cámara, les mando un abrazo y que sea gol. Chao, chao muchachos, nos vemos la otra semana.